Sabía que existía el término ni la profesión de actriz, pero que yo quería hacer eso lo supe siempre, ¿sí? Chiquitita, y eso que no había televisión, qué antigua soy. Cuando pude conocer el cine, que ya fue cuando me trajeron a México, yo quería cantar y bailar en el puerto donde yo nací. Pero ahí yo no veía cine, ni teníamos televisión, ni nada, pero había radio. Yo escuchaba esto y me aprendía en mi media lengua las canciones. Y yo cantaba y bailaba, cosa que yo no había visto en ningún lado. Era una cosa de mi ser, de mis vísceras, pues, ¿no? Fue Nazarín de Luis Buñuel, la película que en 1958 le daría a Rosenda Monteros la exposición que su trabajo necesitaba. Monteros se formó como actriz con Álvaro Custodio, autor de la obra aventurera y de la autora teatral María Luisa Algarra, ambos exiliados en México. Monteros ha participado en decenas de películas en Europa y en México, ninguna en los Estados Unidos. En Francia, Monteros colaboró en El Mundo Sin Palabras del actor Marcel Marceau. Entre muchas distinciones, Monteros recibió la Medalla de Bellas Artes. Fue reconocida como actriz emérita dentro de la Compañía Nacional de Teatro de México y recibió el premio a la mejor actriz en teatro clásico del Siglo de Oro. Junto con Mario Moreno Cantinflas, Monteros inauguró en la Ciudad de México el Teatro Insurgentes y más tarde el Foro Juan Ruiz de Alarcón, que dirigía Juan José Gurrola. Formó parte del grupo Poesía en Voz Alta, al lado de Octavio Paz, Juan Soriano y Leonora Carrington, entre otros. Empezaré yo y le preguntaré, Rosenda, ¿cómo empezó toda esta vorágine para ser la actriz que eres? Todo este desarrollo de tu vida en el teatro. Empezó con un gran fracaso. Sí, así fue. Yo me enteré que había una obra que se estaba preparando para presentar en un concurso. Esto era en Televicentro, en la televisión antes del sismo, el edificio, me refiero. Y llegué yo a probar. Me aprendí el papel, mi personaje se llamaba Florecita. Y Florecita era una víctima tremenda de alguien que la sojuzgaba y la perseguía y tal. Y bueno, llegó el momento en que ya tuve que hacer la audición. Había público y estaba el que iba a ser el director, el productor, etc. Y yo hice mi papel. Y parece que lo hice muy bien. Y bueno, me aplaudieron muchísimo a mi Florecita. Y cuando yo estaba prácticamente convencida de que yo iba a ser Florecita, es de aquí que el productor, que en paz descanse, llamado Gabriel Moret, esto muy de la época de Ofelia Guilmán, me dijo, qué lástima,
porque sí tienes mucha garra dramática y todo, pero hijita, no tienes voz. No se te escucha en la segunda fila. ¿Cómo que no tengo voz? Que no, no tienes voz, una voz chiquitita, y esto es para teatro. Y en teatro hacen falta voces. Y yo me fui llorando a mi casa. Mi padre decidiera que yo ya no podía seguir en el puerto, que hacia dónde iban a ir mis pasos, y que de hecho yo andaba en malos pasos, porque esa era la cosa, ¿no? Ese era el concepto, pues. Y habla con su hermana, o sea, mi tía, que vivía aquí en México, casada con el cónsul griego del momento, con un diplomático, pues. Sin hijos, su hijita había muerto y tenía, bueno, pues los brazos huérfanos, ¿no? Yo creo que era por eso que me aceptaron. Poco a poco me fui adaptando. Algunas veces venía mi madre a México, otras veces, las menos, me llevaban a Veracruz para que yo viera al resto de la familia. Y pues bueno, así pasó el tiempo. Me estuve en muy buenas escuelas. De ahí me llevaban a Bellas Artes a ver las aventuras de Pinocho y Pipa. Esto, yo conocí el teatro en Bellas Artes. Eso es importante. O sea, no lo conocí en una casita ni en una placita, no. A mí me llevaron a Bellas Artes y pasmé. Tanto y aquello, ¿no? Pues que tendría yo 7 años, una cosa así. Y debo haberla visto cuando tenía yo 13 años, ¿no? 13 años, sí, ella me lleva 6 o 7. Y era un milagro teatral. Estaba junto a Ofelia Guilmain, nada menos que Ofelia, era la prostituta mayor. Estaba Benedico, que era el criado mayor. Memo Orea, imagínese, y además doña Amparo Villegas. Y lo que saltaba de todo ese horror que es la Celestina era el descaro, el cinismo, la obscenidad de esa muchachita de 14 años que la gente salía diciendo, pero ¿de dónde sacaron este monstruo? Es un verdadero monstruo, qué cosa más terrible, ¿no? Fue una creación gloriosa de y fue la primera obra que hizo, porque ella originalmente era bailarina. Ella bailaría, una gran bailarina, tanto así que Catherine Dunham le pidió que se fuera con ella en el ballet como solista realmente, ¿no? Pero ella le fascinó el teatro. En mi casa no había televisión de cualquier forma, en la casa de mis tíos sí había radio. Pero afortunadamente en la escuela, que fue mi escuela adorada, llamada Instituto Luis Vives, a quienes también les debo una educación muy sólida, educación de académica me refiero, pues sacaban constantemente a los niños al teatro, nos hacían leer en voz alta textos muy importantes. Una mujer bellísima. Cuando la conocí hace mucho tiempo, una mujer muy hermosa y muy talentosa como actriz y después como directora y productora multifacética. Y sin darme cuenta, la voz fue saliendo.
nunca me ocupé de ella, sino cuando era ya con un maestro que me daba escalas, que todo eso para que la voz estuviera bien colocada. Yo creo que nunca me he quedado afónica. Nunca he tenido un problema de garganta en ninguna obra de teatro en esta larguísima vida profesional. Y creo que es que la voz está bien cimentada, ¿no? La tengo todavía, o sea, mi voz no corresponde a mi edad. A mi edad ya las voces son un poquito cascadas, ¿no? Sí. Así empezó. Eso es una paradoja enorme, porque si algo distingue a Rosenda Montero es su voz. O sea, es una voz inconfundible. Yo la reconocería en medio de todas. Si así pasa en la calle, me dice, su voz, dígame su nombre, por favor. Ah, pues su planetal. Claro. Creo que finalmente es más teatro. Porque en este momento yo estoy, pues, de alguna manera retirada tanto de la televisión como del cine, y en cambio estoy activa, absolutamente activa en teatro. O sea que yo pienso que es el teatro lo que más habré hecho al final de mi vida, y es ciertamente lo que prefiero. El cine que me gusta muchísimo, me aburría yo mucho. Aún en las mejores producciones en las que participé, porque participé en extraordinarias producciones, coproducciones, producciones extranjeras. Pero esta cosa de hacer una escena de este tamañito a lo largo de un día y además pasarte las horas esperando en una silla hasta que te volviera a tocar, para mis energías eran como muy lento. Yo siempre decía, si alguien pudiera estrenar por mí, esto que estrene, y yo vengo al día siguiente. No me entusiasmaban los estrenos. Yo suscribo eso realmente, porque en las afortunadas veces que he tenido la oportunidad de ser dirigido por la maestra Rosenda, mi querida amiga, eso es el valor fundamental en sus montajes, el proceso para llegar al estreno. Era lo más importante, ¿no? La lectura del texto, el trabajo de investigación, el trabajo de mesa, la realización del mismo vestuario, todo eso es lo más importante. Yo me meto en todo. Ella me invitó a hacer una obra de teatro que ella dirige con jóvenes, muy difícil. La Celestina, estamos hablando del siglo XV o antes, no sé, hace mucho tiempo de esto. Y la está dirigiendo, o la va a dirigir, como está escrita, es decir, en el español original, entonces. Es un trabajo muy interesante. Entonces, yo con Álvaro, que fue el gran maestro de Rosenda, porque era un hombre muy disciplinado, y bueno, luego hicieron una preciosa versión de La vida es sueño, el auto sacramental, ¿no? La comedia, y estaba, ella era la hermosura humana, era maravillosa, verdaderamente, digna, soberbia, espléndida. Y luego estrena La Pericholi en el Teatro del Granero, que se acaba de abrir. Y La Pericholi es la historia de una prostituta encantadora, que es la amante del virrey de Perú, y que lo que quiere es ir en la carroza en que transportan el Santísimo para que todas las mujeres decentes de Lima la vean, ¿no? Y era lo más delicioso, encantador, simpático, seductora. Usted no tiene. Aquí la tengo, aquí la tengo. Pero hay una etapa de tu vida que tú te fuiste de México. Por el núcleo que me rodeaba de amigos, de gente que me quería bien, entre ellos algunos pues muy importantes de nombre y dentro del terreno del arte,
¿Qué me sugerían? Pero Buñuel, cuando hice Nazarín, en efecto, me dijo un día, Rosenda, porque me hablaba, nos hablábamos de usted, usted no es para aquí. Usted debería de buscar irse fuera, váyase a Europa. Y esas cosas a uno se le quedan por ahí. Yo era como muy, muy amiga, me habían como prohijado de alguna manera Dolores del Río y Lou Reilly y su marido, y me decían, busca la manera de irte a Europa. En 65, recorriendo Europa, me mandaron, la UNAM me mandó con las compañías de repertorio, como la de Grotowski, la Comédie Française, etc. Llego a París, y cuál no es mi sorpresa, que en el Teatro de la Ville, el más importante de París, con unas letras gigantescas, Marcel Marceau et Rosenda Monteros, Dance Son Juan, Don Juan. ¿Y esta? Lo último que yo la vi fue el Teatro del Granero, así, pero es gran estrella internacional. Entonces, de ahí me voy, ¿a dónde fue? A Italia, creo. Sí, en Roma. Y entonces veo las minas del Rey Salomón, Úrsula Andress, Stuart Granger y Rosenda Monteros en las minas del Rey Salomón. Pues mira tú. Qué cosa, ¿no? Y luego regreso a París y entonces James Mason y Rosenda Monteros en Tiara Tahiti. En uno de los momentos de cámara más bellos que se han hecho en el cine, ella con una tanguita que, bueno, estaba sostenida por los huesitos de la cadera y porque Dios es grande realmente. Y viene caminando por la playa. En una especie de danza, caminada, así, con una sonrisa y con una alegría de vivir verdaderamente tan maravillosa, verdaderamente hacen un corte a los ojos absortos de James Mason. Y ella, así, verdaderamente, con ese tono que tiene tan hermoso y tan seductor, que la gente aplaudió la toma realmente. El pintor Antonio Peláez me dijo, Rosenda, te invito al teatro, que son unas últimas funciones de Marcel Marceau, el mimo de moda, ¿no? Y fuimos a verlo y yo pasmé. Yo entré al camerino, llamó mi amigo, me presentó y se me quedó mirando así y me preguntó, ¿y usted quién es y qué hace? Pues yo soy Rosita Méndez para servir a usted. Bueno, soy actriz, pero ¿es usted bailarina? Bueno, no bailarina, pero tengo un entrenamiento dancístico. ¿Le interesaría estar conmigo en mi compañía? Y yo morí del terror y le dije, pues no, inusitado. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Pues porque yo no sé hacer eso que hace usted. Y porque eso no se improvisa. Si usted sirve o no sirve, eso me toca decidirlo a mí. A la semana siguiente yo tenía una llamada telefónica de Marceau preguntándome si yo estaría dispuesta a hacer una prueba ante su compañía. Hablar con ella es de una riqueza increíble, de cosas en las que uno normalmente no piensa. Yo he sido un testigo analítico de la gran carrera que ha hecho Rosenda, tan admirable verdaderamente, de ser esa estrella
de Álvaro, pasar a ser una estrellota internacional y luego regresar a México. Aquí yo tenía una tarea primordial, que era mi madre. Y bueno, no me arrepiento, no me arrepentí nunca. Como todas las manifestaciones artísticas, el teatro, desde su nacimiento, nunca ha detenido su evolución. Desde la prehistoria, donde los historiadores coinciden en encontrar los primeros indicios de teatro en los rituales y ceremonias de casa, hasta el teatro del absurdo, los musicales, esta disciplina ha fascinado a los espectadores. El teatro que conocemos en Occidente es un fenómeno que proviene de la cultura griega, que a su vez estaba ligado al culto de Dioniso. El teatro oriental tiene características comunes distintas al occidental. En China, por ejemplo, los escenarios son minimalistas. Se hace énfasis en la destreza de los actores y el maquillaje es elaborado y caricaturesco. Después del teatro medieval europeo, que se utilizó como herramienta para la enseñanza religiosa, en el siglo XVI surge en Inglaterra el teatro isabelino, con Shakespeare a la cabeza, que regresa a las fórmulas populares para el gusto del gran público en general. Se extiende en España hasta el siglo XVII, uno de los periodos más prolíficos del teatro universal, el siglo de oro. El teatro se democratiza. Todos pueden disfrutar de las nuevas obras escritas por Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca, por mencionar algunos. Y en Francia, brilla Molière. En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido al teatro transformarse como nunca en la historia. El desarrollo de los sistemas de iluminación y mecánicos han conseguido un escenario más versátil, plástico y transformable. Creo que tienes un espíritu tan joven y un equilibrio entre el rigor y la frescura. Y me he preguntado muchas veces, así como tú has sido una inspiración para mí, ¿quiénes fueron tus maestros? De alguna manera, ¿quién fue tu inspiración? Quienes realmente me formaron fueron mis directores. Pero así como me fue llevando de un proyecto al otro, de un director a otro, yo de todos fui aprendiendo algo, aún de los que yo llegué a considerar no buenos directores. El siguiente gran rigor, gran bendición en mi vida, fue mi encuentro con Guillermina Bravo. Ay, sí, me encontré la horma de mi zapato. Y no te creas que empezaba a decirme a mí cosas, no, me metió a su clase. Y ahí con todos, yo una entre los 30 y tantos. Y a mirarme y a enderezarme y a estirarme los dedos de las manos. Una parte eran los que bien me querían y pensaban, hay que aprovechar a Rosenda, ahora que viene con este eco, con este halo europeo. Y la otra era, se cree mucho porque viene de 10 años europeos. En esa ambivalencia me fui yo manejando. Decidió regresar a México, nostalgia de México, igual que le pasó a María Félix, igual que le pasó a Dolores del Río y que no le ha pasado a Salma Hayek. Y entonces aquí recreó su carrera. Entonces yo he visto cómo Rosenda se ha ido reinventando, cómo se ha ido reinventando de una pequeña actricita que tuvo un gran maestro, a convertirse en una actrizota realmente, en una estrellota internacional, regresar a su país y retomar su carrera con una dignidad. Yo creo que esa es la palabra. La palabra para hablar de Rosenda es dignidad. Danza, entrenar tu cuerpo. ¿Cómo logras estar en el foro sin mover un músculo de tu cuerpo y ser el punto de oro de donde no se puede apartar la vista? ¿Por qué? Porque hay un movimiento interno de energía que está ahí, que no deja de trabajar.
y que está haciendo su trabajo muy importante. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Nada. Estar. Luego tuve la fortuna también de que, bueno, aparte de que hice toda una carrera con Álvaro Custodio, esto de que Guillermina trabajara en donde yo estaba, donde me tocaba estar, haciendo las coreografías y todo eso. Entonces, bueno, pues fueron años de mi vida de entrenamiento. En realidad, yo sigo viviendo en ese entrenamiento. No quisiera dejarlo. ¿Qué te lleva, qué te mueve para dejar una cosa, no dejarla, para ponerla a un lado y más bien entrar a la otra parte y entrar con el mismo rigor y con la misma fuerza y la misma pasión que tienes? No es que haya un dato o un suceso o un evento que me lleve. Podría decir que me dejé llevar, que es diferente, ¿sí? ¿Tú cómo haces para estar siempre tan enamorada de todo lo que haces? Me acuerdo que nos dijiste, llegó un momento en donde me di cuenta que el tiempo pasa y decidí entonces hacerme amiga del tiempo. Ah, sí, eso es un convencimiento mío. El tiempo es mi amigo. Yo creo que ese es el mayor regalo que me has hecho. Yo quisiera rescatar de mi maravillosa relación de conocerte de todo este tiempo, Rosenda, este rigor para hacer el trabajo, para la creación, para ser verdaderamente una creación, no para hacer un montaje, una creación, y de ver este espacio vacío, el escenario, e irlo construyendo con esta disciplina, con este cariño y con esta alegría que siempre hay en los grupos, en las compañías que tú conformas, ¿no? Rosana, yo agradezco a la vida lo que he compartido contigo, lo que me has enseñado y lo que me permites devolverte. Mira, me siento muy honrada. Muchas gracias. Las mujeres han sido un factor fundamental para su desarrollo y crecimiento. La contribución femenina a las artes representa la esencia de nuestra condición y complementa desde su poderosa inteligencia nuestra razón de ser. Rosenda Monteros ha sido una de esas mujeres visionarias que desde su perspectiva como artista ha servido a las artes escénicas de nuestro país, coadyuvando con su creatividad y compromiso al fomento del bien intangible que el arte otorga. Rosenda, muchas gracias por ser mi amiga, por ser mi hermana, por ser mi compañera, por ser mi maestra.